¿Andrea? Sí. Sí, están, mira, hay una situación, hay por lo menos 5 efectivos de carabineros que están rodeando a una persona que está con un gorro de lana, lo están encarando, me parece que lo están interrogando, ahí llega otro funcionario policial, bueno, está detrás de la reja, a un costado, detrás de unos arbustos, y me parece que... lo están tomando del brazo, yo no sé si lo están, lo van a conducir tal vez a una unidad policial, pero están conversando con él, por lo menos 4, así que vamos a ver cómo proceden en este minuto, pero sería, de ser así, la primera detención hasta ahora de las cuales nosotros hemos sido testigos. Ya llevan por lo menos unos 25 minutos en este lugar, están conversando con él, le están explicando algo y vamos a ver si es que lo conducen. En algún minuto le tomaron el brazo como para llevárselo a un lugar, lo tienen detrás de las ramas y vamos a ver qué es lo que ocurre. A ver si podemos, tal vez, me parece que lo van a conducir, están desplegando los vehículos también para poder llevárselo. Así que es lo que está pasando aquí, sí, en este operativo, Andrea. Sí, estamos viendo la imagen en directo, Karim, en ese sector de Cañete, con este operativo que se está realizando de fuerzas de carabineros y militares también. Claramente algo hay en ese lugar, no tenemos información para poder asegurar qué es exactamente lo que está sucediendo, pero hay algo que ha llamado la atención desde el punto de vista de información que se quiere recopilar, que se necesitaba obtener, y ahí tanto con una persona como con un vehículo, tú nos decías, podría haber información relevante. Sabemos que es una investigación que se está llevando a cabo con muchísima reserva, por razones obvias, porque se requiere mantener el hermetismo para asegurar el éxito de la investigación en este tipo de situaciones, pero por lo que está ocurriendo, por lo que ha estado ocurriendo en estos últimos minutos, claramente uno podría, Karim, decir que hay algo que pueda ser relevante, y vamos a ver si es que efectivamente esa persona que por alguna u otra razón está siendo interrogada o se le está haciendo consultas de parte de carabineros, podría tener algo entonces que aportar en relación, sí, a los hechos ocurridos en las últimas horas. Sí, Andrea, me da la sensación que lo van a tomar detenido, no sé si detenido, pero lo van a conducir a una unidad, están apoyándose con otro vehículo, una patrulla de carabineros que se está desplegando aquí, y ahí sí, lo toman del brazo, lo intentan empujar, ahí lo van a tomar detenido, es una persona con un gorro de lana, con un polerón azul, y está siendo detenido en este minuto, al menos lo están subiendo a la patrulla policial, entre 3 funcionarios de carabineros que lo están tomando detenido y ya está al interior de la patrulla. Es la primera persona que ha sido detenido en este momento. Vamos a ver qué pasa con las otras personas que estaban aquí también, pero ya podemos confirmar que es el primer detenido en este operativo que se está llevando a cabo aquí, kilómetro 27 aproximadamente de la ruta que une Tirúa con Cañete. Me parece que se le está entregando información a una segunda persona que está con un polerón azul con capucha también, que es probable que también sean detenidos. Ahí estamos viendo la imagen de lo que está ocurriendo en este momento, Andrea Aristegui. Sí, esto está ocurriendo en una casa, en una vivienda. Sí, hay una segunda persona que está siendo subida en este minuto al furgón, a la patrulla policial. Son 2, entonces, las personas que están siendo detenidas en este momento. 2 hombres, Karim, que no pudimos ver exactamente el rostro de la segunda persona. No tengo retorno. No, Karim tiene problemas ahí con el retorno de audio. Vamos a tratar de recuperarlo mientras le mostramos. Esto es la imagen en directo de lo que está ocurriendo, el resultado de un operativo policial que está llevando a cabo carabineros en conjunto con el ejército en un sector de Cañete, muy cerca, a pocos metros, nos decía Karim Butte, del lugar donde fue hallado el vehículo con los 3 funcionarios de carabineros asesinados. Hay 2 personas que han sido detenidas en los últimos minutos, que están siendo, ya han sido subidas al interior de este vehículo de carabineros y que serían trasladadas entonces a una comisaría. No tenemos más información de qué es exactamente
lo que Carabineros obtuvo de información respecto a la conversación con estas personas, pero claramente sería información relevante para la investigación que se está llevando a cabo, una investigación que va a contar con el respaldo total del Ministerio Público, la fiscal regional, la fiscal Cartagena ya lo decía, va a haber 4 fiscales directamente trabajando en esta investigación, y toda la información de este operativo y de los peritajes que se han realizado va a ser fundamental. Karim, vemos 2 hombres, a ver si tú me puedes confirmar, sí, ¿no? 2 hombres Exactamente, decir... son 2 personas que están al interior de la patrulla y que han sido detenidas, 2 personas que están con un polerón azul, uno de ellos con un gorro de lana, estuvieron por largos minutos conversando con los efectivos policiales y luego de ello son trasladados entonces hasta esta patrulla y están... han sido detenidos. Me parece que hay una tercera persona, me voy a desplazar por acá para confirmarlo. Sí, yo logro ver a 2 personas, claro. Andrea, que sí. Son los primeros resultados de este operativo que se ha llevado a cabo. Es la detención de estas 2 personas que ya están en la patrulla. Entonces, luego de estos operativos que se han realizado durante toda la mañana y van a ser trasladados hasta una unidad policial en los próximos minutos. Es lo que acabamos de ver aquí, el resultado de este operativo. Hay un vehículo que está con las puertas abiertas también, donde me imagino van a hacer algunas diligencias, algunos peritajes, pero son las primeras detenciones de este operativo. Luego de haber estado conversando con ellos, toman la decisión de traer una patrulla policial y en este minuto ya están sentados en la parte posterior de esta camioneta. Le están pidiendo a uno de ellos que descienda. Están esposados, lo que podemos ver, claro, hasta ahora. Los están haciendo bajar de la camioneta ahora. A ver, Osvaldo. Sí, le vamos a pedir a nuestro camarógrafo que... Mira, lo están trasladando en este minuto. Ahí están. Lo van a llevar a otro vehículo. Ahí está el momento en que está esposada esta persona con un gorro de lana, un polerón azul, un pantalón gris, y están siendo trasladados en una de estas camionetas de Carabineros. Es un vehículo blindado, es la camioneta Nissan modelo Navara, la misma camioneta en la que estaban los 3 funcionarios de Carabineros. Ahí estamos viendo el momento en que son subidos en la parte posterior de la camioneta y van a ser trasladados entonces hasta la unidad policial. Se suben junto a él los efectivos de Carabineros, del GOPE de Carabineros, que están participando de este operativo, mientras las demás personas se quedan mirando al interior de ese minimarket. Es el procedimiento que se está llevando a cabo en este lugar. Sí, un operativo con fuerte resguardo policial. Estamos viendo entonces el momento de la detención de 2 personas, que serían 2 personas que tendrían alguna vinculación con los hechos ocurridos en Cañete. No tenemos hasta ahora la información de cuál es ese nivel de vinculación que tienen con el hecho, pero claramente son de interés para Carabineros y es por eso que son detenidos y van a ser trasladados a una unidad policial. Esto en el contexto de un operativo que se ha estado realizando durante la mañana. Karim, tú nos decías, a muy pocos metros del lugar donde fue hallado el vehículo con los funcionarios de Carabineros asesinados. Sí, ahí se están trasladando los vehículos, Andrea. Nosotros nos vamos a mover también. Hay 3 detenidos, 2 van en un vehículo y un tercero en otra camioneta policial. Así que son 3 los primeros sujetos de interés de esta investigación. Uh-huh. Son 3 las personas entonces que han sido detenidas en este lugar. Hay bastante congestión que se está generando aquí, hay muchos vehículos y ahí estamos viendo el desplazamiento luego de haber sido testigos del momento en que estas personas son detenidas. Nosotros nos vamos a movilizar también, Andrea, sí, en lo que acabamos de ver. Hay 3 personas que han sido detenidas, no sabemos cuál es la responsabilidad que tienen en estos hechos, pero sin duda para la investigación son importantes. Sí, Karim Bute, te dejamos para que puedas movilizarte, para que puedas trasladarte y obtener más antecedentes respecto a lo que estaba ocurriendo. Esa imagen que estamos revisando ocurrió hace solo minutos. La detención en el directo, que se las mostrábamos en directo, esto fue hace algunos instantes, de 3 personas vinculadas al operativo que estaba realizando Carabineros en conjunto con el ejército en Cañete, en un sector muy cercano, a pocos metros del lugar donde fue hallado
el vehículo con los tres funcionarios de Carabineros asesinados durante la madrugada del día sábado. Tres personas que fueron interrogadas, que Carabineros consideró de interés. Estuvieron ahí varios minutos detenidos en ese sector cuando también había mucho interés por conocer detalles de un vehículo que tendría algún tipo de vinculación también con el hecho. Se hablaba desde la mañana, nos contaba Karim Butte, de la búsqueda de un vehículo que podría ser relevante en términos de la investigación. Y en ese lugar donde han sido detenidas estas tres personas había un vehículo azul que al menos llamó la atención. No tenemos hasta ahora la certeza de si efectivamente era el vehículo que estaban buscando o no, pero podría también ser un antecedente importante para considerar en términos de esta investigación. Y ahí está entonces el momento en que funcionarios de Carabineros y del Ejército detienen a tres personas, serían tres hombres. Vamos a ver posteriormente si desde Carabineros se entrega más detalles respecto a quiénes son estas personas, cuáles son sus identidades y qué nivel de vinculación tendrían con el crimen de los tres carabineros, pero lo que es ya bastante claro es que son personas de interés para la investigación y es por eso que han sido detenidas, han sido subidas a vehículos blindados de Carabineros y en estos momentos ya están siendo trasladados a una unidad policial para, por supuesto, tener más antecedentes de información que ellos podrían entregar y que podría ser muy relevante para esclarecer lo ocurrido con el crimen de los tres carabineros. Con estas imágenes de lo ocurrido hace solo instante que les mostramos en directo en las pantallas de Mega Noticias, nosotros vamos a hacer una pausa, volvemos de inmediato con más información.